Esta tarde, sobre los cruces de la privada Santa Elena y Francisco y Madero, en Santa Cruz de las Flores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, fue encontrado un bulto, aparentemente con restos humanos al interior. Elementos de la policía de Tlajomulco de Zúñiga y de la policía del estado acudieron hasta el lugar para corroborar el hecho. La zona fue acordonada y el cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana, reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal.